Saludos a todos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con la actualización del día 27 de junio, día 489, desde el inicio de las operaciones en Ucrania. Bueno, ayer en el marco de las declaraciones del presidente Vladimir Putin, esperábamos algo más fuerte en su discurso. Simplemente lo más esencial que nos informó el presidente Putin sobre la rebelión del día sábado, nos dijo que los combatientes de la las PMC y del señor Prigozhin tienen tres opciones. Uno, irse a casa, otro, firmar contrato con las Fuerzas Armadas rusas y el tercero, irse a Bielorrusia. Todos sabemos, ayer lo mencionamos aquí en el canal, que eh, se están aperturando hasta dos campamentos. En Bielorrusia, incluso acá en el mapa, tenemos los puntos donde se uh, están aperturando estos campamentos para las PMC y el señor Prigozhin. Y aunado a esto, nos pareció interesante las declaraciones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Nos dice que su posición, si Rusia se derrumba, atención, eh, permaneceremos bajo los escombros todos. Moriremos según las palabras de Alexander Lukashenko. Eh, más tarde decía que no hay héroes en el caso o en la solución. De él, lo que pasó el día sábado, de, dice Lukashenko, sobre sí mismo, eh, Putin y Pigosin en el contexto de la rebelión, así lo informaba Lukashenko. Hoy vemos claramente una nueva ola de expansión de la OTAN y una acumulación sin precedentes del potencial de los países miembros de la alianza en la región, incluso en las proximidades de nuestra frontera, así se pronunciaba el presidente de Bielorrusia. Rusia, Alexander Lukashenko. Bueno, vámonos a lo que pasó en el área de Ucrania. La federación lanzó en horas del mediodía eh, poderosos ataques en el área de Kremenchuk y en el área de la región de Sumy. Eh, esto aún no están validados hasta dónde impactaron estos, estos misiles, pues sí se reportaron en canales de Telegram eh, de, de la población ucraniana estas llegadas en el área de Kremenchuk. Y Sumi. Vamos a la región de Crimea, en la zona de Crimea, la península de Crimea. Allí hubo un ataque contra la red. Ferroviaria que todos sabemos viene desde el sur de Crimea y llega y hasta la zona de Gerson y también a la zona de Saporice. Hubo allí un atentado en esta área. Dice reporte que hay daños en la vía férrea en el distrito de Kirovsky, en Crimea. El jefe de la República de Crimea, Sergei Aksi. Axionok dijo que las vías férreas fueron nuevamente dañadas en el distrito de Kirovsky. No hubo víctimas, solo daños que serán reparados en las próximas horas. Bueno, vámonos a Gerson porque ayer le nombrábamos una situación respecto al eh, aterrizaje de grupos ucranianos desde la zona. Eh, derecha del Dieper a la zona izquierda. Ayer mencionábamos que están en esta zona, en el área de las Dachi, ¿ok? Acá en el margen izquierdo del Dieper. Bueno, eh, tenemos el reporte que nos dice, y atención, porque ya estamos hablando de más de 100 personas. Después de que el reconocimiento aéreo revelara el movimiento de la Fuerza Armada Ucraniana, los rusos trabajaron regularmente con artillería y camión MLRS, incluso bombardearon con... Eh, Bomba FAC esta zona. Aquí tienen la imagen, la foto, la voy a poner a full pantalla para que veamos la magnitud de lo que uh, cayó a las tropas ucranianas en esta área de las Dachi en el margen izquierdo del Diepe. Sigue, sigue diciendo el reporte que las AFU se dispersó sobre los edificios y refugios en una cantidad de aproximadamente 120 personas. Ayer hablábamos de entre 50 y 70, hoy estamos hablando de 120 personas. La tarea de sacar a los militares de sus posiciones se complica por el hecho de que las Fuerzas Armadas Ucranianas también están bombardeando desde la zona del el margen derecho a las posiciones del ejército ruso en todas estas áreas lo que complica toda esta zona porque las tropas rusas deben también ponerse a resguardo en esta área de el margen en el margen izquierdo del Dieper, entonces tenemos acá una situación bastante difícil. No han podido las tropas rusas eh, hacer abandonar a las fuerzas ucranianas de estos sectores del de, eh, área del puente Antonovsky en el margen izquierdo. Bueno, dejamos esta zona, vámonos a la zona de Saporizie, donde tenemos alguna información. Um, vamos a revisarla en el área de Piatyjaki. Vamos a ver qué tenemos allí. No tenemos la última eh, actualización, fue el día de ayer. No hay avances registrados en ninguna de las dos áreas, más allá de duelos. Um en toda esta área de duelos posicionales de ambos bandos. Acá tenemos una información, está en gris, vamos a leerla, nos dice que en la dirección de Zaporille está en marcha un reagrupamiento de las tropas rusas y ucranianas. Uh, se está trayendo unidades a la línea de contacto en las áreas de que... Eh, kamenske, seresyanki, nesterianka y Robotines. dónde quedan estas áreas? acá. acá tenemos la línea de contacto en Y quiero mostrártela toda esta área. ok? toda esta área que vemos acá es la línea de contacto de zaporizhia. y las um, zonas que menciona, el informe que se están reagrupando las fuerzas ucranianas corresponde a estas áreas. el área de kamenske, el área de um, a ver, acá tenemos el área de Piatyaki, cerca de Piatyaki, el área de Robotine y el área de Nesterianka, que estemos, eh, la tenemos acá en esta área. Hasta cuatro zonas es donde se está acumulando y reagrupando las formaciones ucranianas para... Posibles próximos, eh, próximas batallas en esta área. Bueno, tenemos bombardeo en prácticamente toda la línea de contacto, como siempre, por parte de la artillería rusa. Vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Defensa ruso. Para esta zona nos dice que las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas Ucranianas ascendieron a 115 militares ucranianos, abatidos heridos, cinco vehículos blindados de combate, incluido un vehículo de combate infantería Bradley, tres camionetas, así como buses InstaB y D-20 en la zona de contacto. En Saporice. vámonos a la zona de eh, Levagne, Priyugne y la zona de la cornisa. Ayer mencionábamos que las tropas ucranianas tomaban ya el área de Rignopol y siguen tratando de avanzar hacia el área de Priyugne. Acá tenemos Priyugne y Staromayorsky. Acá tenemos Staromayorsky. Bueno, ayer les comentábamos que están tratando las tropas ucranianas de hacerse. Con todo este territorio, ayer estábamos hablando, les decíamos, de unos 46 kilómetros cuadrados en toda esta área. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué nos dicen los reportes y atención con estos reportes para esta zona. Eh, en la zona de Rignopol nos dice el reporte que después de establecer el control sobre Rignopol, las Fuerzas Armadas de Ucrania equiparon posiciones adicionales en las cercanías de la aldea bajo protección de un pelotón de tanques de la Brigada Mecanizada 35. Por el momento, dos grupos de asalto de la Brigada 31 y el y varios DRG de, de la Brigada 36 tomaron posiciones en la línea de Levagnoye o Levagnoye. Acá tenemos el área de Levagne. Ok, quiero que todos estemos atentos en esta área. El área de Rignopol. Ok, para atacar el área de Priyugne, que es esta área que tenemos acá. Ok, aún en manos del ejército ruso. Debí ponerla en rojo. Acá la tenemos en rojo. Ok, al mismo tiempo hay una niebla de guerra en el área de Novodaroca. Novo ok, acá tenemos el área de Novodaroka porque el ejército ruso intentó en las últimas horas lanzar una contraofensiva en esta área pero no tuvo éxito este intento de contraofensiva del ejército ucraniano, eh, ruso en el área de Novodarovska. Tampoco hay certeza, dice el reporte, acá lo tenemos, dónde está la línea exacta del frente. Posiblemente la línea exacta, según algunos reportes que he podido recopilar, está entre el área de Levagny en el sur de Rignopol y el área de Estaromayorsk, perdiendo, cortando definitivamente la cornisa las tropas ucranianas. ¿okay? Bueno, esta es la información que estamos, que estoy manejando no está confirmado, pero algunos ya incluso medios como Wargonzo ya están detallando esta línea acá en la cornisa de Breminque. Bueno, no se reportan avances de ninguno de los dos bandos, vamos a dejar esta zona, se pierdan. Tenemos una información muy importante en el área de Krasnilimán. Atención, creo que nadie en la comunidad de YouTube tiene esta información. Vamos a seguir revisando en el área de Uledar, tampoco en Novo Mijailí donde intentó el ejército ruso hacer operaciones ofensivas, al igual que Marinka, y en la zona de eh, Abdiska tampoco tenemos avances reportados, pero sí bombardeos en toda esta zona. En el frente de Donetsk nos dice el reporte para el día de hoy. Ministerio Ruso eh, de Defensa Ruso nos dice que ataques operacionales tácticos y de la aviación del ejército, fuego de artillería y sistemas de lanzallamas pesados destruyeron hasta... 300 militares ucranianos, un tanque, tres vehículos eh, de vehículos de combate, infantería y cinco vehículos de transporte fueron destruidos a lo largo de la línea de Donetsk en la parte sur. Hablamos de adica hablamos de Marinka, hablamos de Novomihailivka, Permomiansk todas esas zonas. Bueno, ya en el frente de eh, Batmut o Mox tenemos que siguen los intentos de ofensiva en el área sur, en el flanco sur, por parte del ejército ucraniano en el área de Kurdiumovka, siguen bombardeando todas estas áreas, al igual más al sur en Oceania Aravka. Y en el área de Klichikat no se reportan avances del ejército ucraniano en esta zona. El ejército ruso, a su vez, lanza ataques ofensivos, operaciones ofensivas en el área de o hacia la dirección de Ivaniske, igualmente hacia el área de Berhica, aquí contraatacando el ejército eh, ruso en el área noroeste de Artiemoks. También lanza un uh, intento de asalto hacia el área de Hirigorivka eh, acá tenemos desde Dubovo Vasilivka y igualmente hacia el área de Minkika desde Salis Janske, ¿okay? Bueno, estas son las informaciones, no hubo éxito en estas operaciones ofensivas del ejército Ruso. También lanza eh, ataques hacia el área de Razdolovka o cerca de Razdolovka, al igual que ayer en el área de Besele. Acá tenemos Besele y Robdolovka. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Defensa ruso para esta zona. Nos dice que eh, durante las batallas las pérdidas de las Fuerzas Armadas... Ucranianas entre abatidos y heridos ascendieron a 195 militares eh, ucranianos, dos vehículos de combate de infantería, seis vehículos de transporte, así como dos monturas de artillería autopropulsada Paladín, que, como todos sabemos, son fabricadas en Estados Unidos. Además, tengo una información muy importante el día de hoy, fíjate. Dice el reporte, eh, las tropas de las Fuerzas Armadas Ucranianas están utilizando sustancias químicas en el ataque cerca o al norte de Soledad. Acá tenemos el área de Soledad, ok, toda esta área. Dice el reporte, las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron las posiciones del ejército ruso en la región de Soledad, en la RPD. Con municiones químicas prohibidas. Esto lo dijo el teniente coronel retirado de la milicia popular de la LPR, André morocco Señaló que en este momento las, los especialistas de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica de la Federación están estableciendo el tipo de sustancia venenosa que se utilizó durante el ataque. Bueno, esto es una información muy importante que. Seguramente no será la primera vez que el ejército ucraniano lo intenta. Ya veremos los resultados de esta investigación. Bueno, tenemos ataques en todo el área de, de um, Ciber, a saber, en el área de Svanivka, igualmente en Vinka y en Vinka, un puesto de mando de la brigada número 10 de asalto de montaña de las Fuerzas Armadas Ucraniana, fue atacado. Uh, tenemos ataque en Spirne, Vekokaljansk, y vámonos al frente de. Limán. Bueno, acá tenemos una información muy importante. Esto es un avance incluso que ayer mencionábamos en el canal de Telegram. Aquí hoy pueden solicitarme el enlace y con gusto se los haré llegar. Mientras escuchábamos al presidente eh, Putin, eh, nos llegaba una información de la misma fuente. Que recibimos la semana pasada sobre el avance de Cupián. Lo recuerdan. Fuimos el único eh, medio en la comunidad de YouTube que lo nombró. Al día siguiente, ya varios canales eh, que siguen dando cobertura a los eventos lo mencionaba. Bueno, este, estas mismas fuentes nos dicen que las tropas rusas, luego de la derrota, de asalto, de varios bastiones ucranianos, han podido avanzar en el frente. Y esto es un avance. Según nuestro mapa, de aproximadamente 30 kilómetros. Esto no, no está verdaderamente certificado, verdaderamente validado, pero lo traemos a ustedes porque creemos que es posible. El, incluso fuentes ucranianas nos dicen que los golpes del ejército ruso van en la dirección de uh, Nelske, en la dirección de Terni y en la dirección de que Esto se puede determinar fácilmente en, la, en el mapa de la fuente Deep State Pro Ucraniana. Esto es el avance que tenemos para el día de hoy. Esto es un avance que venimos haciéndole seguimiento durante varios días. Hoy logramos obtener estas coordenadas. Eh, seguiremos haciéndole seguimiento para ver si esto logra confirmarse, establecerse bajo estas coordenadas. ¿okay? Un avance muy importante. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para esta zona, atención, eh, ataques aéreos, fuegos de artillería derrotaron a las unidades. Esto puede confirmar lo que les decimos a las unidades de las brigadas mecanizadas 63 y 67 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Cherbona, Dibrova, Chernopopovka, acá tenemos la dirección de Chernopopovka, quiero que lo vean, acá tenemos Chernopopovka, acá tenemos Dibrova, ¿okay? Y pues el golpe viene desde esta zona. ¿okay? Bueno, sigue diciendo el reporte que más de 100 militares ucranianos abatidos, heridos, cuatro vehículos blindados de combate. Tres camionetas o buses de 20 o buses de 30, así como montaje de artillería autopropulsada, Vozdika fueron destruidos en la dirección de Krasny Liman. Así que tenemos este avance, estamos tratando de validar la fuente, validar la información. Muy importante este avance. Hace mucha presión en este frente el ejército eh, ruso, al igual que en la zona. Al igual que en la zona de la silvicultura de Serebrianki. ¿Okay? Bueno, dejamos esta zona. Vemos un grupo de RG muy cerca también de Dibrova. Vámonos para finalizar el reporte al frente o en el frente de Kupiansk. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas Ucranianas ascendieron a más de 30 militares, eh, dos vehículos blindados de combate, así como dos automóviles, un obús de 20, así como un radar de contrabatería en 36. Eh, más al norte, en la región de Kharkov, en Ogorseve, tenemos o Ogurseve, tenemos un depósito de municiones de la Brigada Número 60, de la Brigada Mecanizada Número 60 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Fue destruido cerca del pueblo de Ogorseve. Ok, bueno, um, no tenemos más nada en el mapa importante. Quiero dejarte a continuación los dos reportes, tanto del Ministerio de Defensa ruso como del Ministerio de Defensa Ucraniano. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Todos los días damos a través de este medio los avances de cada uno de los bandos. Si ves nuestro historial, tenemos una posición. O tratamos de tener una posición bastante central de los acontecimientos. Um, déjanos tu like, nos ayuda mucho los likes para que este video vaya a más personas dentro de la comunidad de YouTube. Recuerda, déjame en los comentarios qué te parece este avance importante en el área de, eh, del frente de Krasnodem, ¿ok? 30 kilómetros cuadrados estamos hablando allí en esta área. Mañana estaremos reportando si se oficializa este um, avance en esta área. Bueno, sin más me despido, hasta mañana. Feliz tarde, feliz noche, eh, Europa, toda Latinoamérica, hasta mañana.